Buenos días para todos. Jueves 22 de septiembre, nuevamente bienvenidos a tu canal de YouTube Factores de Poder. También estamos en avilaradioonline.com, en Instagram. Estamos, por supuesto, también en los podcasts de Spotify, de Spreaker.com, de Google, de Apple. Saludos a todos. Mi nombre es Ángel Monagas. Mi WhatsApp 561-379-5254. También tenemos un correo que está a la orden en nuestra cuenta de Twitter, TikTok e Instagram, arroba Ángel Monagas, todo pegado. Bueno, hoy es jueves 22 de septiembre. Se acerca el fin de semana, una semana muy movida para los venezolanos, bastante movida. Yo sencillamente hago votos porque se restablezca la justicia para nuestra colonia, muy maltratada a través de los medios, lamentablemente, de algunos medios o de las noticias, porque yo no creo ni siquiera que los medios a propósito lo hagan. Y lamentando también la poca defensa que tenemos los venezolanos de las figuras que deberían defendernos. Yo, viendo los hechos que la familia completa Zuliana, que fue secuestrada, atacada por grupos armados en Panamá, el niño que murió de 6 años y tantas tragedias que todos los días uno se encuentra acerca de los venezolanos que emprenden la huida de nuestro país, solamente puedo manifestar mi dolor y mi solidaridad con la familia, con los representantes. Ustedes, algunos no tienen idea de cuál ha sido el sufrimiento de muchas familias venezolanas que han tenido que tomar la huida, que han tenido que tomar las trochas. Están en Argentina, están en Chile, están en Perú, están en Ecuador, están en Colombia, están en Trinidad, están en otras islas del Caribe, están en Panamá, están en México, están en los Estados Unidos, están en España. Creo que son los países de mayor, en Brasil también, de mayor presencia migratoria. Y por supuesto el señor Nicolás Maduro, como siempre, se hace loco de este tema. ¿Hasta cuándo van a seguir muriendo o sufriendo los venezolanos? No entiendo por qué incluso los organismos de inteligencia no desarrollan mecanismos para prevenir este tipo de situaciones. Mafias instaladas en el estado Zulia, en Caracas, en el Táchira, traficando con seres humanos. La coyotomanía. Usted no tiene una idea de los coyotes que en Maracaibo, en el sur del lago, en Caracas, en Valencia, en los Andes, negocian el viaje de los venezolanos a distintos destinos, ofrecen de todo. Hay mafias. Lo que pasa es que yo sé que, ¿saben por qué es difícil? Porque dada la penosa situación económica de nuestros policías y cuerpos de seguridad, también ellos están en ese negocio. El negocio del tráfico humano. Y es de más que yo le diga a la gente que no emprenda la huida, porque lo va a hacer. Lo va a hacer por la desesperación que es vivir en Venezuela, un país que supuestamente, según Nicolás y algunos chavistas, se arregló, pero que en la práctica los que están en Venezuela saben que eso no es verdad. Y es lamentable. Es lamentable. Yo no le recomendaría, yo no le digo a la gente que no emigre. Lo que digo es que yo no lo haría como lo están haciendo. Por la selva del Darién, por aguas peligrosas. Ahora se van desde la isla de San Andrés en Colombia
en barcos para no llegar a la selva del Darién, y así sucesivamente. Yo de verdad lamento esto que está viviendo esta familia venezolana, y más lamento, yo no sé dónde están los defensores políticos, porque para eso son los políticos, para eso son los llamados líderes. Pero bueno, vamos a comenzar nuestro programa de hoy. Fíjense, hay una noticia de último momento bien interesante, ¿no? Y yo digo, miren, ¿cómo es que dice? Hay un refrán que pudiera reflejar esto, ¿no? El muchacho que es llorón y la madre que lo pellizca. Nicolás ha intentado chantajear al gobierno de los Estados Unidos con la detención de unos ciudadanos estadounidenses que están en Venezuela, sometidos a la penosa situación de lo que significa estar detenido en el DGCIN, en el SEBIN, torturas, maltratos, etc. Pero es que, ¿cómo es que dice? Se la pusieron, pues. Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, un refrán así. Capturado en Venezuela, lo puede leer en caigaquiencaiga.net, una noticia tomada de la la Tribuna de San Diego. Capturado en Venezuela, hombre que estafó a la Armada de Estados Unidos. Fat Leonard es detenido, dando fin a 16 días prófugo. Esto fue ayer. Yo creo que Diosdado, yo no veo el programa de Diosdado, no sé si Diosdado lo habrá señalado en su programa. Veo las noticias sobre el programa de Diosdado, sí, pero no veo el programa. Fat Leonard es el gordo Leonard, para traducirlo de alguna manera. Este hombre es el responsable de una de las mayores estafas a la Armada de Estados Unidos. Esta foto se la tomó la Interpol en Caracas. Es el cerebro del peor escándalo de corrupción de la Armada de los Estados Unidos. Fue detenido al intentar embarcar en un avión con destino a lugares desconocidos en el aeropuerto de Caracas. Pero según se desprende de la propia información, Leonard Glenn Francis, el contratista de defensa malayo conocido como Fat Leonard, fue detenido el martes en la mañana en Venezuela cuando se disponía a embarcar en un avión en el aeropuerto de Caracas, según el servicio de alguaciles de Estados Unidos, porque incluso lo publicó en redes el máximo responsable de la Interpol en Venezuela. Este hombre, Fat Leonard, tuvo en un escándalo de soborno, de corrupción de la Marina de los Estados Unidos. Se dirigía a Rusia. Había viajado a través de México y Cuba y fue capturado en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Caracas. ¿Ustedes de verdad creen? Si vino de Cuba, ¿ustedes creen que el gobierno de Venezuela, el actual, no sabía de este tipo? ¿Y qué creen ustedes que hará Venezuela? ¿Qué hará Nicolás Maduro? ¿Tendrá otro as debajo de la manga para negociar, para presionar? Porque, fíjense, el gobierno de los Estados Unidos hasta ahora no ha accedido a las pretensiones de Nicolás con los detenidos en Caracas, ciudadanos estadounidenses, porque Maduro quiere que le den libertad a Alex Saad y también a los sobrinos de Siria. Y el gobierno de los Estados Unidos, además, porque aquí existe la división de los poderes, si hay influencia, pero si hay autonomía, no, el gobierno de los Estados Unidos no ha accedido. Ahora, este hombre que se escapó del arresto domiciliario que tenía en San Diego, incluso tenía una tobillera, un GPS, pero bueno, como los especialistas en el tema se lo supo quitar, es víctima de una persecución internacional en buenos méritos ganados por todas las cosas que hizo.
Incluso estaban ofreciendo 40 mil dólares de recompensa por información para lograr su detención. Cuidado si los policías que lo detuvieron no están cobrando eso o no están pidiendo eso. Venezuela tiene un tratado de extradición limitado con Estados Unidos. Ahora, ¿ustedes creen que de verdad Nicolás va a regresar a este hombre? No, fíjense, porque una cosa es abogar por ciudadanos estadounidenses, pero ¿qué de información no puede tener este hombre acerca de la Armada de los Estados Unidos? Y el tipo se iba para Rusia. Eso no nos sorprende a nosotros. Miren la foto del tipo. El tipo es de origen malayo, de nacionalidad malaya, supuestamente, o de origen. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué no sabe ese hombre de la Armada de los Estados Unidos? Es información valiosa. Y se iba para Rusia y venía de Cuba y Venezuela no sabía. O sea, llegó así. Lo que no sabía él es que lo tenían negociado. Porque además el papel de Cuba o del castrismo en Venezuela está bajando su intensidad. No así el de Rusia. No así el de Rusia. Y ustedes saben el enfrentamiento que hay en este momento entre Rusia y los Estados Unidos, mucho más con lo que está pasando en Ucrania. Esta noticia, por supuesto, nos llama poderosamente la atención. No soy especialista en un tema de seguridad, desconozco lo que este hombre pueda saber de la Armada de Estados Unidos, pero debe tener buena información. Y entonces yo digo, cónchale, estos tipos están rezados. Tienen detenidos ciudadanos estadounidenses y ahora les cae este también, que es de interés de los Estados Unidos. En los titulares de la prensa de hoy, el Nacional, la misión de la ONU le puso caras y nombres a los violadores de derechos humanos en Venezuela. Aquí está. Y ahora, por eso les digo, y les cae ahora este detenido a esta gente. Esto lo dice el diario El Nacional en su versión PDF. El diario 2001 ratifica en cárcel a choros de revistas hípicas, no los perdona. Los docentes dan lección de cómo sobrevivir. No solamente sobreviven, mal viven. Hay que ver el drama de los maestros. Para el régimen, lo que es noticia es esto: Rusia moviliza 300 mil reservistas, pero no dice de las protestas que hay en Rusia por esto, por haber activado la incorporación de los reservistas. Esto no lo dice el diario Últimas Noticias, ni esperemos que lo diga. Por su parte, el aragüeño en Maracay se las ingenian para no caer con dólares falsos. El problema es que en Venezuela exageran, porque entonces además piden que el billete sea nuevo, nuevo, nuevo. No aceptan billetes feos. El diario La Prensa de Lara. Encienden las alarmas en Urdaneta por casos de malaria. Enfermedades desaparecidas vuelven a aparecer en Venezuela. Qué lamentable. Y aquí, miren, niños de 6 años mueren en ataque armado contra migrantes en el Darién. Yo estoy sorprendido por estos ataques contra venezolanos fuera de las fronteras venezolanas en el Darién. Y incluso también les voy a decir, estoy sorprendido con cómo ha aumentado también los casos de bullying en Estados Unidos contra venezolanos, contra estudiantes y jóvenes venezolanos, producto de la campaña en contra de los venezolanos, de nosotros los venezolanos. Lamentablemente, campaña en la que han caído algunos políticos de este país. Es bien lamentable, bien triste. Porque ciertamente emigran malandros, pero la mayoría son gente de bien, como emigran malandros de todas las nacionalidades. Bueno, ahí tienen este pajarito que cayó preso en Caracas. Camiones tendrán paso por la frontera. Y bueno, sigue el tema
de la reapertura de la frontera y más de uno está contento con ese tema. Vamos con, por cierto, que en el paso de México a Estados Unidos capturaron a un montón de terroristas colombianos, las autoridades de los Estados Unidos. Diosdado Cabello, dice Monitoreamos, insultó al presidente Gabriel Boric, un bobo gafo que queda en ridículo. Esto es cómico, ¿no? Porque ahora Diosdado pudiera haberse ganado las simpatías de algunos chilenos o de bastantes chilenos que están molestos con este tipo que ha resultado un bluff. Pero como Diosdado no se puede quedar en paz, acusó a Lorenzo Mendoza de estafar a productores de maíz. El éxito de Lorenzo Mendoza sigue amargando a este hombre, el rey de la amargura, porque él dice que él es feliz, pero en todos los programas lo que hace es botar fuego, demonios por la boca. Pero él dice que es feliz. Cerraron otras emisoras en el estado Zulia, 15 radios han sido clausuradas en un mes. Bueno, si le quieren poner orden a radios que atentan contra las frecuencias de las comerciales establecidas, está bien, hasta allí está bien. Ahora, si hay un pase de factura o no, no sabemos. No sabemos. Y Diosdado Cabello, que sigue botando fuego, también acusó a Carlos Baute por sus conciertos en Venezuela. Bueno, porque él dice que ha hablado muy mal, porque hay que hablar bien de Nicolás, si no, no te puedes presentar en Venezuela. El Universal, trabajadores presentan información actual de la situación de monómeros ante la Junta Directiva. El Universal se ocupa del tema de monómeros, que sigue siendo noticias. Y fíjese, gerente de monómeros acusa a Leopoldo López de intento de toma hostil. Yo lo que sí creo es que el señor Leopoldo López habló muy tarde. Habló demasiado tarde. En tal cual, la indefinición de la situación laboral en los delivery mantiene a trabajadores entrampados. Ministerio Público recibe, dice el diario Tal Cual Digital, recuerden que mi columna va a estar allí mañana, recibe un promedio de 3 denuncias diarias de abuso sexual a menores. Políticos y ONG aplauden informe de misión de determinación y abogan por su continuidad. Remigio Ceballos asegura que grabar en Alcabalas evita las malas prácticas policiales si es que los dejan. Y sigue el tema de Donald Trump en los Estados Unidos. Ahora demandaron a Trump y a sus hijos también por presunto fraude. Hay muchos intereses acá en los Estados Unidos para impedir que Donald Trump sea de nuevo candidato. ¿Por qué creen ustedes? Versión final nos dice Petro, encuentro con Maduro no está en este momento en la agenda. Nosotros lo decíamos ayer. Un hombre como Nicolás, acusado de delitos de lesa humanidad, queda muy mal el presidente Petro reuniéndose con un tipo condenado nada más y nada menos que por la ONU, de donde viene a hablar el señor Petro, que por cierto también las teorías sobre su salud siguen allí divagando, ¿no? Parece que no, bueno, hay muchas tesis. El ministro de Transporte colombiano había dicho de este encuentro el próximo 26 en algún punto, pero Petro dice que el encuentro no está en agenda. Yo me imagino que esto va a molestar a Nicolás, pero ¿qué más quiere? Ya le restablecieron relaciones, le regresaron monómeros, le restablecieron relaciones que nunca había cerrado Colombia, sino Venezuela, por cierto, ¿no? Esto lo puede leer en el diario Versión Final. Por su parte, el carabobeño, miren esto, ¿no? Persisten las salidas clandestinas desde Guiria, pese a activación de ruta marítima hacia Trinidad y Tobago. Se sigue yendo la gente a Trinidad y Tobago. Salida ilegal de embarcaciones. ¿Por qué eso no se detiene? Muy simple. En esto están metidas autoridades militares y policiales. Es el negocio, porque esto da muchos dólares, dólares que no se ganan estos funcionarios. Así de simple. Así de simple. En el diario Las Américas, el señor Pastrana
está descubriendo lo que ya todos sabemos. Al Qaeda se financia con narcotráfico de Maduro. Al Qaeda está instalado en Venezuela. Yo no sé, yo no puedo afirmar si hay un acuerdo con Nicolás, pero de que Al Qaeda está instalado en Venezuela, está instalado. Y que hay un acuerdo con grupos chavistas o maduristas o relacionados, eso es cierto. No sé si el propio Maduro esté enterado y esté de acuerdo con esto. Pero evidentemente que Al Qaeda se financia con narcotráfico Maduro y el señor Pastrana no está descubriendo el agua tibia con esto. Lo dice el diario Las Américas en su edición de hoy. Demanda de la fiscal demócrata contra Trump, justicia o cacería de brujas. Donald Trump dice que hay todo un plan en contra de él. Bueno, yo voy a ser honesto. Yo creo que si Donald Trump es candidato, va a ser difícil que lo derrote. Y eso tal vez genera miedo. El diario El Mundo de Europa, el gobierno logra aprobar un gasto histórico para 2023 y anuncia un impuesto para ricos a partir de enero. Esto es en España y está, como dice, está generando malestares en España. También sale aquí lo de la situación de, déjenme ver si lo consigo. Oye, por cierto, no había visto esto, ¿no? El Barcelona se planteó imponer a Piqué una sanción de 300.000 euros por su gravísimo perjuicio al club. Oye, estaba, yo lo había sacado, era por el asunto de los de las protestas en Rusia en contra de la activación de la reserva, la desesperación de Putin. La desesperación de Putin. Bueno, el diario La Nación del Táchira, combinamos periódicos nacionales con internacionales, así se alista Cúcuta para la reapertura de la frontera con Venezuela. Ahora fíjense, ahora Maduro cambió el discurso. Presencia del presidente Maduro, dice el diario La Nación, en la frontera no está confirmada, porque ya Petro le dijo, ve que no me voy, le mandó a decir, no me voy a reunir. Entonces, ahora Maduro cambió el discurso. ¿Ve? 25 terroristas colombianos han sido arrestados en frontera sur de Estados Unidos. Ajá, pero fíjense, no hacen un escándalo de esto. ¿Qué dirá de esto el gobernador de la Florida, el de Texas, etcétera? Digo yo. Las cifras fueron usadas por los republicanos para elevar sus críticas contra el presidente Biden. Sigue el tema migratorio. Eso puede traer consecuencias para los republicanos. Puede traer consecuencias. Bueno, aquí está la noticia de Fat Leonard en el San Diego Union Tribune. Aquí está el hombre. Y nos vamos con, perdonen ustedes, con el New York Times. La noticia más importante del New York Times es que la Corte Suprema autorizó el acceso a los expedientes encontrados en Mar-a-Lago. El Departamento de Justicia, pues, permite ese acceso a los documentos encontrados en la residencia del expresidente Donald Trump. Luego de una apelación en la Corte Federal. Bueno, dos de los tres jueces aprobaron eso. Algunos señalan que por allí pudiera venir una inhabilitación de Donald Trump, que evidentemente tiene nervioso a Maduro. Esta es la noticia más importante del New York Times en un tema que ha sido permanente en los últimos meses, por cierto, ¿no? Y vamos con algunos videos que les quería mostrar. Miren, en Barquisimeto
El pan y circo de Luis Jonás Reyes sigue el pan y circo. El pan y circo es una teoría nacional en Venezuela. Aquí está el señor Diosdado insultando al presidente de Chile. Vamos a ver cómo se oye esto. De ahí es que nos vamos a rendir, que vamos a capitular, porque en la ONU un bobo como Boric salió a hablar pendejada de Venezuela. Está equivocado. Bueno, él dice que... Gafo. Llama gafo, insulta... Teniendo tantos problemas en su país. Al presidente de Chile. Y esto le va a ganar simpatías a Diosdado. Una cosa curiosa. El inefable Diosdado, pues ganando simpatías en Chile, sin saber está contribuyendo o está trabajando en contra de su gente comunista en Chile, que defienden a... Bueno, miren, aquí está el acoso escolar. No les puedo mostrar este video por las normas comunitarias de YouTube y de otros canales donde se retransmite este programa. Dos adolescentes venezolanas fueron golpeadas en el high school de Austin, Texas. En el video se escucha cómo mientras unos compañeros decían que no se metan, la profesora trataba de evitar la agresión. Esto lo pueden ver en yo lo resalto en mi cuenta de Twitter, arroba Ángel Monaga. Rueda de prensa de este señor que también está postulando para la comisión. O sea, yo no entiendo a la oposición. Por Dios, despierten, hablando de primarias y de elecciones en el 2024 y el país desangrándose, los problemas del país reclamando su atención. Y ellos siguen en el tema político. Pregúntenle a la gente si les interesa el tema de las primarias. Mira, les sabe a Casabe. Aquí está, esta supuestamente va a ser la candidata de Rafael Ramírez para participar en las primarias del PSUV, si es que las hacen. Si es que las hacen, ojalá ella logre, no termine presa o accidentada, ¿no? Miren, esto pasa en Irán. Hay una gran protesta en Irán por la muchacha que mataron por usar el velo contra las fuerzas del orden en Irán, para que vean ustedes. Y aquí está, fiscal general presenta demanda contra Trump y varios de sus hijos por fraude. Aquí está la selva del Darién, que este tuit nuestro fue utilizado en una publicación del Tiempo para mostrar un desgarrador video. Aquí está María Corina Machado, coordinadora nacional de 20 Venezuela, expresó este martes que el informe de la ONU en la que Venezuela denuncia todas las violaciones a los derechos humanos es demoledor y aseguró por tal razón que habría justicia. Vamos a escuchar lo que dice. Tengo que reconocerles que hay días que me cuesta escoger las palabras precisas para transmitir en toda su magnitud la indignación que uno siente por lo que estos criminales nos han hecho a toda la sociedad venezolana. Bueno, llama criminales a las autoridades venezolanas. Aquí está la sesión de la ONU. Se retiraron cuando habló Boric, el presidente de Chile, y esto evidentemente que alegrará a Diosdado, ¿no? Nuestro amigo Osvaldo Muñoz del Venezolano, los migrantes llevados a Massachusetts presentan una demanda colectiva contra DeSantis y otros funcionarios de la Florida en un tribunal federal. Quiero decirle que después que una persona está dentro del territorio americano o de los Estados Unidos, ya tiene derechos. Ya no, él no tiene una legalidad para trabajar, etcétera, pero tiene ya un derecho adquirido porque se supone que ha pasado por un refugio y ha sido aceptado bajo condiciones por una autoridad, por cierto, ¿no? Bueno, señores, les quería mostrar estos videos. Esta, a mi juicio, son las noticias más importantes que tenemos el día de hoy. Vamos a ver qué va a pasar con Fat Leonard. ¿Lo regresarán? ¿Lo extraditarán? ¿O le sacarán toda la información? ¿O se lo entregarán a Putin?
negociará o no negociará Maduro, no sabemos. De todas maneras, de todo lo que vio, de todo lo que escuchó, usted hará sus propias conclusiones. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Mi saludo cósmico a todos los que ven u oyen este programa. Mi abrazo solidario a todas las familias que sufren las penas de esta migración obligatoria. Ojalá se resuelva todo, que cese la agonía de los venezolanos, de nosotros los venezolanos. Y por supuesto que la fuerza los acompañe el día de hoy. Feliz día para todos. Yo soy Ángel Monagas y nos volvemos a ver y a escuchar mañana. Buenos días, aunque puede ser de noche también que usted ve este programa.